Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas a todas y a todos. Un gusto saludarles aquí desde el blog Amanecer. Soy Elias González y esta es otra eh, versión que tenemos de nuestro blog, donde hablamos de distintas cosas y vamos comentando. También tenemos la posibilidad de comentar algunos de los libros que vamos leyendo, compartiendo con ustedes algunas insights, pistas y sobre todo invitaciones de lectura que tienen que ver con los grandes temas que vamos trabajando, como es la mística, la espiritualidad, la filosofía, el diálogo interreligioso, la lucha política, la psicología, etc. Y en esta ocasión eh, voy a presentar brevemente porque recuerden que el objetivo no es ensayar un resumen minucioso, una síntesis exacta del texto, sino más que nada hacer una, invita una invitación accesible a que ustedes directamente puedan acceder a la lectura. Voy a hablar del libro Afectividad Ambiental, Sensibilidad, Empatía, Estéticas del Habitar de Omar Felipe Giraldo e Ingrid Toru cabe mencionar que, bueno, para mí es un gusto eh, poder comentar este libro que acabo de leer recientemente, porque también de, de hace poco acabo de entrar en contacto, ¿no? Y en un pues, intercambio bastante interesante con el autor de, de esta obra, el coautor, y pues creo que realmente es una de las voces que hay que estar escuchando en este momento, sobre todo quienes estamos interesados pues, en el ambiente de las, de las luchas, de los pueblos, de la autonomía, de qué podemos hacer, ¿no? Quien está ante la pregunta de qué hacer ante la crisis civilizatoria, ecológica, ambiental, social, política, en la que estamos actualmente, creo que tanto Omar Felipe Giraldo como particularmente este libro que escribe junto a Ingrid Toro, eh, son voces que recomiendo muchísimo que, que exploremos y particularmente este libro a mí me, me, me abrió mucho la mente, se me hizo muy, muy interesante. Eh, cabe decir que está editado por la Universidad Veracruzana y por ECOSUR, el Colegio de la Frontera Sur. Se puede conseguir tanto en formato físico con una portada muy muy bella así como en formato electrónico libre descarga así que ahora sí que no, no hay tanta, eh, tantas barreras para poder leer el libro al contrario creo que es muy accesible y lo que voy a hacer a continuación pues va a ser básicamente comentar algunas líneas generales que considero pues pertinentes para despertar en ustedes el deseo de leerlo directamente además también quisiera decir que hay un interés en este libro en el sentido de que logra dialogar desde una perspectiva de la complejidad, de una perspectiva que algunos le llaman multidisciplinaria, pero creo que trasciende eso de lo multidisciplinario, porque en realidad trabaja. La temática que básicamente es la ética ambiental, esa es la gran pregunta, cómo desarrollar una ética ambiental que realmente responda a los retos que tenemos enfrente actualmente, hablaré de ellos en un momento, eh, y para ello pues no se va a los ecologismos simplones, ni tampoco se va a la moral de lo bueno y lo malo, del mandato y del deber, sino que además de ser un libro, diría yo, de trabajo de ecología política, ¿no? Claramente es un texto de ecología política. También es un texto de reflexión filosófica honda en sus vertientes ética y epistemológica y por lo tanto también es un libro de política. En ese sentido creo que es muy completo. Bastante, digamos, yo me quedé con ganas de, de que fuera más extenso, son 164 páginas, más la bibliografía menos, los, eh, digamos, el índice, las cuestiones introductorias, estamos hablando de 150 páginas que se leen muy amenamente, si bien tienen su complejidad, eh, creo que también es muy accesible. Y bueno, como les decía hace un momento, eh, la principal pregunta o preocupación del libro es cómo pensar y cómo desarrollar y sobre todo cómo vivir una auténtica ética ambiental, pero que vaya más allá de dos cajones extremos que suelen determinar y limitar a la ética en este ámbito, que por un lado son los dualismos y por otro lado son los monismos. Los dualismos sobre todo en el ámbito de la separación lo humano de lo no humano o en este caso lo natural de la cultura o la sociedad. Y muchas secticas o aproximaciones ecológicas o, de, o que intentan hacer algo al respecto ante la crisis que estamos viviendo. Perpetúan estos dualismos que están en el origen mismo de la causa de toda la problemática que estamos experimentando, que tiene que ver con esta noción no solo dual, sino jerárquica. En el mismo libro se reconocen que existen históricamente, a nivel ontológico, otro tipo de dualismos que son complementarios, como por ejemplo lo, los de los pueblos amerindios, eh, sobre todo en Mesoamérica, eh, pero que el problema pues, son estos dualismos jerárquicos, en donde, en el caso concreto, el ser humano domina a la naturaleza para su propio beneficio. Pero tampoco quieren apostar por una salida, yo diría, simplona, que muchas veces la vemos y que está muy de moda, hacia los monismos, ¿no? hacia ontologías monistas que entonces eh, a, apelan por la similitud o la igualdad de todo con todo y que todo es lo mismo y todos somos uno sin reconocer la alteridad radical la particularidad la cuestión inédita histórica etcétera no entonces por eso a mí se me hace importante no también este esfuerzo filosófico que están haciendo eh, Omar Felipe e Ingrid por desarrollar toda una ontología distinta y eso es un poco también eh, parte de su apuesta porque lo que está de fondo y lo que nos están diciendo ya desde un inicio del libro, es que la lucha política, la lucha social que tenemos que enfrentar y que tenemos, digamos, enfrente a la que nos tendríamos que estar metiendo, no solamente se juega en el plano de la repartición de lo material, en el plano de la reproducción, en el plano del consumismo, sino en, y en buena medida en el plano de los afectos. ¿No? Esa, es, esa es la cancha donde nos quieren llevar a, a, a jugar, ¿no? por no decir justamente esta batalla campal, en contra de una ontología y una ética que aquí le van a llamar el régimen de la afectividad. Lo que nos están diciendo es que el sistema mundo en el que estamos viviendo, que es el capitalismo industrial, la modernidad occidente, etcétera, sabemos y reconocen eh, el coautor y la coautora del texto, que son términos complejos, pero que digamos podemos eh, señalar como este proyecto civilizatorio que se sustenta en estos dualismos eh, y, que, y que tiene que ver con esta distopía de construir un mundo puramente humano que lo conquista todo. Eh, heredero del, del dualismo cartesiano entre la mente y el cuerpo y, y que en buena medida pues, ha construido el capitalismo, dice lo que, lo que el capitalismo hace, además, por supuesto, de, de la acumulación de, de capital, la acumulación de, de los bienes, eh, las la brechas sociales, o sea, sin dejar de lado todo eso, también crea un régimen de la afectividad que le llaman también un orden del desafecto, que eso, digamos, las consecuencias que tiene, o digamos, todo régimen de afectividad va a mostrarnos y a subjetivarnos, a performatearnos de cierta manera, para que nos interesen, le pongamos atención o sintamos ciertas cosas y otras, o no las sintamos, seamos indiferentes o nos causen cierto repudio. En ese sentido... Todo el régimen de la afectividad moderna, capitalista, colonial, está sustentada en el deseo de la mercancía, que tiene que ver con la construcción del individuo moderno y toda una noción de cosas que nos va eh, el libro, pues un poquito eh, vislumbrando, y que el eje es que nos están argumentando que este régimen de la afectividad de, del sistema mundo capitalista impide. Que nuestros cuerpos sientan la indignación el dolor de los ecocidios de las cosas que están sucediendo ambientalmente de las extinciones masivas incluso ya el sufrimiento de la, del sufrimiento del propio ser humano ¿no? y de la tierra de, de, la, de la madre tierra y por eso el campo de juego al que nos quiere traer al, al campo de batalla es al régimen de los afectos no al, al ámbito de la afectividad y para ello tendríamos que entonces pensar y vivir desde otras afectividades cultivar otras afectividades y es lo que nos quiere hablar con esta afectividad ambiental una afectividad que resuene que esté interconectada y que logre sentir tanto la compasión como el sufrimiento no eh, el dolor y la alegría en un sentido a nivel interespecie nivel con, con la relación con la tierra, con el río, con los montes, con los bosques, con los animales y por supuesto con los, no, con los humanos y con los no humanos. Esta ética ambiental, por lo tanto, y yo lo decía en un principio, presupone desmantelar una serie de principios epistemológicos clásicos en donde tradicionalmente se han cimentado el gran proyecto occidental, ¿no? que ya hablábamos de, de Descartes y su noción de la red cógita en frente de la red extensa y por un tanto está la mente y del otro lado están las cosas y la mente es la que conoce las cosas y por lo tanto de ahí viene esta separación. En ese sentido, Omar Felipe e Ingrid hablan de la epistemoestesis, ¿no? recuperando también autores y autoras que con con los que los coautores dialogan, que ahorita no me voy a meter a las especificidades, pero sí quiero subrayar que es un libro profundamente dialógico, que se note el diálogo, no solamente con autoras y autores, digamos, del pasado, sino también y sobre todo con personajes vivos y vivas que dicen que fueron sus maestros, sus acompañantes en procesos de investigación de la vida cotidiana. Además, quiero también subrayar que que lo, lo bello que hablan de su experiencia encarnando todo esto, no solamente son ideas que pululan en el escritorio, sino que es la encarnación de una vida más simple, cercana en el campo, cerca de la agroecología. Eh, ya les decía yo que Omar Felipe Giraldo se está convirtiendo en una de las voces más importantes eh, a nivel América Latina, reflexionando críticamente en torno a lo que significa la agroecología. Eh, y en ese sentido... Pues ellos también viven esto en sus propios cuerpos y son sus apuestas de vida. Entonces les decía una epistemoestesis en donde la comprensión o la aprehensión del mundo ya no es meramente eh, en un sentido de el logos, ¿no? De la razón, sino a través de los sentidos y del cuerpo. Y esta es una de las reflexiones, exposiciones más bellas que se me hicieron del libro, toda la cuestión de los sentidos. Y es que ellos, para salirse de. Eh, del debate entre dualismos y monismos, van a, a dialogar con una serie de autoras y de autores, particularmente por ejemplo Deleuze, con esto de lo rizomático y lo múltiple, ¿no? las multiplicidades y lo que hay en realidad son multiplicidades, y por lo tanto somos cuerpos con cuerpos, ¿no? y ahí recuperan mucho la ética de Spinoza para hablar de estas ideas de lo que el cuerpo puede y no puede, y lo que le hace bien al cuerpo y lo que le hace mal al cuerpo y recuperar mi cuerpo como algo que no es mío y que está constituido por una multiplicidad de vidas, pero que al mismo ta tiempo también eh, implica una particularidad que se co-construye con su ambiente y que somos ese ambiente y lo co-construimos. Mm. En ese sentido, eh, hay una recuperación de los sentidos en donde lo bueno y lo malo no se refiere a las nociones éticas eh, clásicas de la moral, por ejemplo, kantiana, Etcétera, diría yo un poco más cerca de la aristotélica, y eso es muy interesante porque justamente cuando Aristóteles le preguntan que cuál es el tamaño perfecto eh, para una ciudad o el tamaño que tendría que tener una ciudad, Aristóteles dice aquel al cual los ojos alcancen a ver su final. Imposible hoy ver el final de la Ciudad de México aunque te subas al rascacielos más alto de la ciudad, y justamente eso es el medio del asunto, regresar al ámbito de la proporcionalidad, que es otro de los grandes eh, ámbitos y temáticas que, que aborda este libro de la efectividad ambiental, donde lo bueno y lo malo ya no se, repito, refieren o se caracterizan en torno al seguimiento de un mandato, ya sea de un deber o, o, o de unas normas constituidas, sino lo que mi cuerpo puede y no puede, lo que se siente bien, tampoco cayendo en una suerte de hedonismo, eso sería una caricaturización de de el, la propuesta que nos propone este libro, pero sí la recuperación de los sentidos como termómetro de la vida, ¿no? Y, y por lo tanto, también de un conocimiento. Y en ese sentido, se van entremezclando una reflexión política, ontológico-filosófica, ética y epistemológica, o epistemoestesis, ¿no? De estesis, de aestesis, de, de estética, pero de estética no solamente con la cuestión del arte o de la belleza, que sí abordan mucho la belleza como lo apropiado, ¿no? De la proporcionalidad a través de los sentidos, sino justamente del reparto de lo sensible, ¿no? C cómo, cómo vivimos la sensibilidad. Y bueno, pues básicamente por ahí va, y eh, el argumento en general lo van tejiendo y tejiendo mayormente, hasta llegar justamente al, a este campo de batalla, que es el que yo les decía, que, que es el que estaría en disputa, que es el deseo, ¿no? Si por un lado tenemos estos deseos producidos y reproducidos, por el régimen de la afectividad capitalista, en donde estamos volcadas y volcados hacia un consumo individual eh, de mercancías, la afectividad ambiental lo que hace es un reordenamiento de los afectos y en ese sentido quiere pues ser contrahegemónico ante la hegemonía del régimen afectivo capitalista. Es decir, apostar por otro deseo posible disputando el ámbito del deseo humano al capitalismo. Es decir, si no trabajamos también en las luchas eh, de cualquier tipo, el ámbito de los afectos, que es un poco el argumento del libro, y, y, lo, y lo hacemos en un, en un sentido ambiental, que el ambiental es este, es este para, para el autor y la autora, el, ma, el enmañamiento de todas estas multiplicidades de, de la porosidad de los cuerpos, eh, viviendo entre cuerpos interconectados. Eh, alimentándose mutuamente no solo los cuerpos humanos sino el todo, todos los cuerpos ese es el medio del asunto y ahí está el reto disputar en el terreno del deseo como comentario final pues quisiera decir dos cosas uno que en este pues las grandes los grandes protagonistas son los pueblos originarios que si bien eh, en más de una ocasión, el, el texto nos advierte sobre las romantizaciones y que no tenemos que irnos por allá, si sí se subraya eh, la experiencia histórica de esta ética ambiental, de esta afectividad ambiental que todavía se puede experimentar en la vida rural, ya sea de comunidades indígenas o comunidades rurales. Y el segundo comentario sería eh, el énfasis que se da. De mi punto de vista, sería un pendiente para explorar más en diálogo con el autor y la autora del libro el papel que juega la espiritualidad, que lo menciona como, como ámbito muy importante, inclusive recupera a Javier Subiri en su noción de la religación, que sería básicamente esto: ¿no? la relacionalidad de todo con todo, como una afectividad ambiental y que tiene mucho que ver con la inteligencia sentiente del filósofo español Javier Subiri. Eh, yo me quedo con esa tarea de, de seguir explorando. ¿no? Eh, la dimensión de la espiritualidad en esta propuesta que, tan bella, tan profunda de la afectividad ambiental. Pues nada, muchas gracias. Mi nombre es Elías González. Eh, les invitamos, por lo tanto, a que consigan el libro, a que lean el libro Afectividad Ambiental, Sensibilidad, Empatía, Estéticas del Habitar, de Omar Felipe Giraldo e Ingrid Toro, editado y publicado por Ecosur y la Universidad de Ver eh, Veracruzana. Eh, aquí abajo les dejamos también la liga de la libre descarga y pues también invitarles que si les gustó el video lo compartan, nos dejen sus comentarios, sus observaciones y estamos aquí también pendientes para próximos eh, comentarios del libro, próximos diálogos, próximas conversaciones. Muchas gracias y nuestros mejores deseos.